Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta tarde. Hoy tenemos el último día de nuestro evento celebrando a nuestros polinizadores y hoy en el cierre nos acompañan dos personas que admiro profundamente y que, bueno, una de ellas ha marcado grandemente mi vida profesional. Hoy tendremos a la profesora, la maestra en ciencias, Guiomar Nates Parra, desde Colombia. Y además tenemos a Raquel Cepeda, que nos acompaña desde Veracruz. Ella es de la Fundación INANA. Entonces, vamos a empezar con la profesora Guiomar. Entonces, un momento. La profesora es profesora titular emérita del Departamento de Biología de la Universidad Nacional de Colombia. Ella es la pionera en la investigación y conservación de las abejas nativas de Colombia. Durante los 39 años de su vinculación como docente e investigadora en la Universidad Nacional de Colombia, descubrió, conoció y aprendió muchas cosas en el mundo de las abejas. En esta universidad fundó y dirigió el Laboratorio de Investigaciones en Abejas, LABUN. A nivel nacional propuso y creó la Iniciativa Colombiana de Polinizadores, capítulo Abejas. A fines del 2019 asesoró al Ministerio de Ambiente en la organización del Plan de Acción de la Iniciativa Colombiana de Polinizadores. Presentada por este ministerio, el Instituto de Investigaciones Alexander von Humboldt y la Corporación Autónoma Regional. A nivel nacional, formó parte del grupo de expertos internacionales de la plataforma intergubernamental científico normativa sobre la biodiversidad y servicios ecosistémicos, denominado ITBES, responsable de la evaluación de los polinizadores, la polinización y la producción de alimentos en todo el mundo. Su interés es que más gente conozca la importancia de las abejas y demás polinizadores en nuestra vida, y que cada vez seamos más conscientes de la necesidad de cuidar y proteger no solo a las abejas, sino todo el ambiente que nos rodea y en el cual vivimos. Profe, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación, Paola, y la verdad estoy muy complacida de estar aquí aceptando esta invitación con este evento tan interesante y que me parece a mí que tiene una amplia divulgación y que justamente eso es lo que necesitamos, hacer conocer nuestros polinizadores de mucha más gente. Entonces, pues, antes que nada, agradezco que me hayan invitado y bueno, comenzaremos a contar un poco qué ha sido mi vida con relación a las abejas, qué me han enseñado las abejas. Son muchas cosas para contar, pero voy a tratar de hacer un resumen para que ustedes vean lo que hemos hecho en el Laboratorio de Abejas de la Universidad Nacional de Colombia, de donde salí en estos años. El inicio, ¿cuál fue el inicio? El inicio fue de todo el Departamento de Genética Departamento de Genética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo en abril del 92. Allí, de la mano de estos profesores, el doctor Patrick Esteban Kerr, el profesor Leonel González, el profesor Joao Camargo, pues me enteré y aprendí que fuera de abeja apis mellifera, fuera de la abeja africanizada, existían otras abejas, abejas solitarias, abejas sociales sin aguijón. Y la pregunta era, ¿y en Colombia? ¿Qué sabemos en Colombia de esas abejas? ¿Cuántas especies? ¿Qué especies? ¿Dónde están? Entonces, eso, pues yo quedé así absolutamente obnubilada con toda esta diversidad de abejas. Y a mi llegada a Colombia, a mi regreso a Colombia, logré vincularme con la Universidad Nacional en la sede de Bogotá, la sede principal, en la Facultad de Ciencias y el Departamento de Biología. Allí entonces comencé yo, pues,
Mi trabajo fuera de ser profesora de genética, ahí en el departamento de biología, dije, bueno, yo tengo que comenzar a trabajar con abejas y fue cuando entonces comencé a fundar, comencé a trabajar para crear el laboratorio de investigaciones en abejas aquí en la Universidad Nacional de Colombia, el LABUN. Esto que ustedes ven aquí es una, pues lo que llamaron mis pupilos, Juan Manuel Rosso y Ángela Rodríguez, la filogenia de las especies de la familia Labún. Y las especies de la familia Labún son todos los estudiantes que han pasado desde el inicio del surgimiento del laboratorio. Los primeros estudiantes fueron estos que están acá. Estos han sido los primeros estudiantes y muchos de ellos hoy en día siguen trabajando. Todos los que están aquí señalados, si ustedes los pueden ver en los cuadritos azules, todos ellos han continuado los trabajos en abejas, ya sea aquí en el país o ya sea fuera del país, como trabajadores independientes o vinculados a alguna institución de investigación o alguna institución educativa. Hoy actualmente, no sé si se está viendo, yo no lo veo. Aquí el profesor Rodolfo Ospina, que fue uno de mis primeros estudiantes, es quien está dirigiendo el laboratorio de abejas. Aquí les quiero mostrar los primeros estudiantes, los cuatro Quijotes que estuvieron acompañándome desde 1977, cuando estábamos organizando el laboratorio. Este profesor yo creo que ustedes lo conocen, porque fue alguien que se vino, que se fue para México y se radicó en Puebla y está en la Universidad de las Américas. Es el profesor, el doctor Carlos Vergara Briceño. Y este profesor que ven aquí de barbita es el doctor Ospina, quien está hoy a la cabeza del laboratorio. Los otros muchachos todavía, muchachos, digo yo. Ellos han seguido trabajando con abejas desde distintos puntos de vista. ¿Qué hacemos en el Laboratorio de Investigaciones en Abejas del Departamento de Biología? Inicialmente formamos o tuvimos la colección de abejas del Labún. Era solamente un espacio dedicado a guardar los ejemplares que tomábamos en nuestras salidas de campo. Allí se albergan actualmente más o menos 40.000 especímenes, de los cuales tenemos identificados solamente 500 especies. Pero el hecho de que les tengamos nombre a esas abejas no quiere decir que sepamos la vida y obra de ellas. Nos falta mucho por trabajar. Hace poco tiempo, digamos en el 2012, vista la necesidad de conocer los recursos alimenticios que estas abejas utilizaban, creamos el laboratorio de melisopalinología, que fue financiado por el Ministerio de Agricultura. Aquí en este laboratorio hemos podido, pues, nos ha servido como una herramienta para determinar la fuente de polen y de el origen de la miel, digamos, de las distintas especies de abejas. Hablaremos de esto un poquito más adelante. La cuestión que tenemos con el CIRO son aproximadamente 40.000 especímenes y estas colecciones yo siempre resalto que son importantes. ¿Por qué? Porque con sus notas de campo, la base de datos, el número de ejemplares, nos permiten tener información sobre la distribución geográfica, altitudinal, sobre las zonas de vida, hábitos de nidificación y forrajeo de las distintas especies que nosotros podemos trabajar ahí dentro de la colección y en las regiones en que podamos tener acceso. Hemos podido identificar nuevas especies, hemos podido determinar diferentes interacciones planta-polinizador y aún hemos podido hacer caracterización molecular de algunas especies. Actualmente la colección está siendo sistematizada para poder que sea reconocida. Pues que tenga una visualización mayor.
A raíz de pues este trabajo y esta colección nos ha permitido conocer toda la diversidad de abejas que tenemos en Colombia. Y también hemos visto que la diversidad no solamente es en cuanto a su forma, sus colores, sus tamaños, sino también en cuanto a sus comportamientos y en cuanto a algunas características muy especiales, como por ejemplo el hecho de que hay abejas sin aguijón, que eso es algo que a mucha gente le sorprende aún hoy en día, que hay abejas solitarias y sociales. Para nosotros todos esto ya es muy común, pero para mucha gente eso es algo que les parece bastante extraño. Una cosa con lo que uno comienza y se pregunta, ¿cuántas especies de abejas tenemos en nuestros países? Aquí tengo yo un cuadro que pues resumí, estos son datos como hasta 2019, seguramente ya hay más, sobre el número de especies en los distintos países del continente americano. Pero este número de especies no necesariamente es el definitivo y lo ejemplifico aquí con lo que tenemos en Colombia. Número de especies de abejas para Colombia, pues inicialmente en 1995 hablábamos de 336 especies con un estimado más o menos de 600 especies. Hoy en día, a raíz de los trabajos de Dani Vélez, encontramos que hay 578 nombres válidos, pero que según modelación que hizo este joven, probablemente pudiéramos tener unas 1.445 especies de abejas en el país. Eso es algo que pues obviamente tendremos que seguir trabajando y es mucho trabajo. Yo siempre digo que necesitamos más taxónomos, porque con este número de abejas, pues bueno, uno o dos no dan abasto. Dentro de todas estas especies, dentro de esa diversidad, por supuesto, están las abejas solitarias, que todas estas pues están presentes en el país, en las abejas sociales, las abejas que yo llamo las abejas corbiculadas de los géneros de las tribus Meliponini, Apini, Bombini, Euglossine, que son grupos a los cuales le hemos dado más énfasis en su estudio aquí en el laboratorio de abejas. También otra cosa que ya nosotros definimos y conocimos también es que de todos estos grupos que tenemos aquí, los entris, los euglossines, las abejas del género Melipona o Melipona son endémicas de nuestra América tropical. Y por eso es muy necesario que hagamos todos los esfuerzos por conocerlas en lo que más se pueda. ¿Cuáles son los grupos que hemos estudiado en Colombia? En Colombia hemos trabajado la tribu Bombini con 9 especies, la tribu Euglossini con 134 especies, la tribu Meliponini con 135 especies, Silocopini, representado por el género Silocopa con 9 especies, Eucerini por el género Tigáter con 9 especies y Centridini. Por el género Centris, que tiene en este momento 59 especies. Entonces, aquí de todas estas, como les decía, hemos enfatizado en algunos grupos, como por ejemplo en los Meliponini y en los Bombus, y ya mostramos algunas cosas. Con respecto a las abejas sin aguijón, como decía anteriormente, aproximadamente tenemos 136 especies y dentro de esas 136 especies, en un trabajo que hicimos hace un tiempo, encontrábamos que había como 30 o 35 especies que eran utilizadas por la gente en meliponicultura. Hoy en día ya yo creo que ese número ha subido. Porque pues no sé si afortunada o desafortunadamente ya como que las abejas sin aguijón se están poniendo de moda y entonces ya mucha gente están buscando los nidos de las abejas sin aguijón, donde los encuentran, no importa la especie que sea y sin conocerla, se la llevan a meterla en alguna cajita,
pues para mirar si le pueden sacar alguna miel o algún producto. Pero pues como digo yo, eso no necesariamente es bueno para esas abejas porque sabemos que hay mucha diversidad dentro de los grupos de especies de abejas en el aguijón, diversidades en comportamiento, diversidades en hábitos de nidificación, de manera que todavía no hay mucho conocimiento sobre ellas. El estudio de las abejas en el aguijón nos ha llevado a ver desde su taxonomía, pasando por su comportamiento, hasta justamente todas las actividades de meliponicultura que en este momento se están realizando. Y pues hemos tenido la oportunidad de asesorar a mucha gente en estas actividades. Aquí en el país tenemos 25 géneros. De estos géneros, los que son principalmente los más visibles, digamos, y los más trabajados son el género Melipona, el género Tetragonisca, que son los más ampliamente utilizados en meliponicultura, y hay otros géneros pues que la gente también utiliza y géneros que nosotros hemos trabajado para saber cuál número de especies hay. Por ejemplo, para Trigona sabemos que tenemos 13 especies, Nanotrigona sabemos que tenemos 8 especies y... Uy, perdón. Sabemos que tenemos 21 especies por ahora, porque como siempre digo, cada vez que uno se acerca y abre una gaveta, seguramente que encuentra una especie nueva. Todavía hay muchas cosas que no sé. Antes de seguir adelante, yo quiero hacer énfasis en algo que me parece importante y que he notado que se está volviendo costumbre, y es el hecho de que todos los géneros de abejas sin aguijón se les está denominando melipona. Todos, cuando se habla de abejas sin aguijón, muchas personas están hablando de melipona. Y muchas veces me ha ocurrido, profe, que me encontramos un nido de meliponas en tal parte y yo me voy emocionada para ver cuál es esa especie de melipona y resulta que es una paratrigona o es una partamona o es cualquier otra especie, de manera que como que se está volviendo costumbre en eso. Y yo quiero hacer énfasis en que hay diferencias entre las meliponas. Tengan ustedes en cuenta eso. Hay diferencias no solamente en aspectos de morfología, de tratamiento, cosas tan importantes como, por ejemplo, las abejas del género melipona no tienen celdas reales, en tanto que otros géneros sí presentan celdas reales. Las abejas del género Melipona producen reinas muy frecuentemente, en tanto que otras abejas no las producen tan frecuente, ¿cierto? Y aquí en este gráfico podemos ver ya, visualizar en términos generales lo que son las abejas del género Melipona, grandes, robustas, con bastante pilosidad, en tanto que los otros géneros son más esbeltos, estilizados, de cuerpos brillantes, ¿cierto? Que no debemos desconocer sus nombres, ¿cierto? No, cada uno de estos géneros tiene su propio nombre, de manera que tratemos de respetarles la identidad a cada una de los grupos de abejas en aguijón. Bueno, después de esto, entonces, seguimos. Hablando un poco de uno de los géneros que es más carismático y que está siendo utilizado en meliponicultura en muchas partes de nuestra América, es el género Tetragonisca, ¿cierto? Esta es la distribución que está en Latinoamérica, es prácticamente está distribuido desde México hasta Paraguay, ¿cierto? Y tiene cuatro especies, la especie más ampliamente distribuida y la que se conoce más es la Tetragonisca angustula y que tiene pues una distribución bastante amplia. Y están las otras especies, la Tetragonisca bushwaldii, la Fiebrigi
y la Huayracho, que tienen una distribución más restringida. Una cosa interesante es que la tetragonisca es la única especie que hasta el momento en Argentina le pudieron lograr una resolución que legaliza su cría, su manejo y la producción de su miel. Eso no lo hay para ninguna otra especie. En Colombia, Tetragonisca angustula está distribuida en todas partes del país con menos presencia, o por lo menos no la hemos encontrado mucho en la región pacífica del país. Otras abejas que son también importantes en Colombia y utilizadas en meliponicultura es la melípona del grupo Eburnea, que está siendo bastante vulnerable porque la están cazando mucho, y está distribuida en las zonas andinas y en la zona de la Orinoquía y de la región amazónica de Colombia. Es una abeja muy bonita y su atractivo es porque es una abeja muy fácil de criar, fácil de manejar y que produce una importante cantidad de miel. También porque es polinizadora de varios frutos silvestres del país. Otra abeja del género melípona es la melípona fabosa, que también es una abeja bien interesante, bien bonita, bastante carismática, como ven ustedes acá, y que está siendo también utilizada para producción de miel. La hemos nosotros encontrado preferentemente en los llanos orientales. Algunos ejemplares, algunas colonias las hemos visto aquí en la zona andina y también en el Caribe colombiano. Sin embargo, yo considero que estas dos especies tienen sus problemas taxonómicos. ¿En qué sentido? En que yo creo que cada una son como especies que abarcan otras especies. Probablemente son grupos de especies, tanto Melipona eburnea como Melipona fabosa. Hay otras especies de Melipona que son también utilizadas, como la Melipona grandis o la Melipona comprensis. Son utilizadas en menor proporción. Yo solamente les comento de estas tres, pues para no alargar más la charla. Algo que nos llevó en el principio cuando comenzamos a trabajar con estas abejas es preguntarnos cuál era el conocimiento que tenían los pueblos originales acerca de las abejas sin aguijón. Aquí en Colombia no hay muchas referencias. No se encuentra como por ejemplo en México, que tienen ese trabajo tan maravilloso del trabajo de los maya con las abejas sin aguijón. Aquí no, aquí en Colombia, buscando en cronistas, buscando en las cartas de los jesuitas a los jefes en España. Encuentra uno algunas cosas que le mencionan que sí, que había las abejas sin aguijón, que nadie las conocía o que las tenían los indígenas a los alrededores de su casa. De lo que hemos encontrado son, por ejemplo, que hay leyendas sobre el origen mítico de las abejas sin aguijón en la región del antiguo pueblo Muisca, por ejemplo, en el centro de Colombia. Y esto se quiere ir solito. Aquí en esta parte central de Colombia, entonces se encuentra uno que hubo esta leyenda sobre el origen mítico de las abejas sin aguijón. También en esta región central, un trabajo bien interesante que se inició con el interés de una antropóloga, Ana María Falchetti, que trabajaba sobre el pueblo Uba. Entonces se encontró que ellos tenían un gran respeto por las abejas sin aguijón, las llaman las hijas del sol. Son abejas que ellos las consideran como los seres que trajeron la luz a este mundo. Y se identifican con las abejas porque, como ellos, viven en sociedades y viven en malocas. Construyen sus casas y dentro de cada una de las malocas está el centro de vida.
y tienen sus ceremonias y sus cantos. Y algo ya más actualizado es el trabajo que hizo un estudiante del Departamento de Biología, Walter Estrada, con el conocimiento siriano y vará sobre las abejas nativas. Walter es un joven indígena cuyo padre es siriano y su madre es vará, y ellos están ubicados aquí en el Vaupés, en la Amazonía colombiana. Entonces él hizo una pequeña cartilla sobre el conocimiento de las abejas nativas de su región. Trabajó con sus abuelos, con sus padres, con la gente mayor, que le contaran qué sabían de las abejas sin aguijón. Entonces hizo una cartilla muy bonita en donde él cuenta qué saben de las abejas sin aguijón y cuáles son sus nombres en sus respectivas lenguas. ¿Qué otras? Pues trabajando sobre mitos y leyendas, pues bueno, comienza uno con la curiosidad. ¿Y en otros países qué? Pues también en otros países hay mitos y leyendas sobre las abejas sin aguijón. Aquí yo solamente puse unos porque, pues bueno, nos extenderíamos demasiado, pero tanto en Argentina, en Bolivia, en Perú, otros en Colombia, también hay algunas leyendas y hay algunos mitos interesantes. Por ejemplo, en Argentina, en este pueblo Embia Guaraní, ellos hablan de que en la primera tierra las abejas fueron humanos, que Melipona Marginata era una bella mujer y Tetragonisca Angustula un guerrero. Se destruyó esa primera tierra, pero después, cuando volvió a aparecer la tierra, se conservaron las características del sexo de cada una de estas abejas, que se reflejaba en la forma de la entrada de los nidos. Entonces, estas son cosas que son bastante curiosas. Bueno, con abejas sin aguijón, pues hemos conocido otro poco de cosas, pero bueno, yo quería comentarles cosas que hemos encontrado con bombus. El género bombus también nos llamó la atención porque igual es un género que tiene la mayoría de sus especies son altoandinas y nosotros estamos en Bogotá, en un territorio altoandino, a 2.600 metros. Estas especies que están en rojo son las especies que están ubicadas en las regiones altas del país, en tanto que estas son especies de las regiones bajas del país. Y algo que nos ocurrió recientemente fue la solicitud de la introducción de especies foráneas de bombus para polinización. Entonces, el Ministerio del Ambiente tuvo a bien consultarle al Laboratorio de Investigaciones en Abejas, al LAUN, sobre la conveniencia de introducirlas o no. Obviamente, nosotros aportamos toda la información que teníamos acerca de la inconveniencia de introducir estas abejas, estos bombus, y pues bueno, les dimos toda la información que teníamos. Pero además, eso dio pie para que nos pusiéramos a trabajar y decir, bueno, se quiere introducir bombus atratus, pero bombus atratus lo tenemos en el país, pero son poblaciones iguales, diferentes, ¿qué pasa? Entonces, quisimos evaluar, hacer la diferenciación genética de esas dos poblaciones, las poblaciones de Argentina, de bombus atratus argentinos y de bombus atratus colombianos. Entonces, se hicieron análisis filogenéticos, se estudiaron genes mitocondriales, etcétera, y como resultado fue que estas dos poblaciones son genéticamente diferentes. Corresponden a diferentes linajes filogeográficos, son unidades evolutivamente significativas independientes, de manera que no las podíamos traer aquí al país. Entonces, eso fue un artículo y unos resultados que les pasamos a los ministerios y bueno, ellos toman las últimas decisiones de si los introduce o no. Ya tienen cómo tomar decisiones informadas. Que lo hagan, eso es otra cosa. Pero otra cosa que salió de este trabajo fue algo muy interesante, porque Ingrid, la autora principal de este trabajo, ella lo que hizo fue utilizar inicialmente todos los ejemplares de colección para tratar de buscar la mayor cantidad de individuos para hacer estos análisis.
pero nosotros teníamos dudas de que si los ejemplares de colección podían dar un material genético confiable. Efectivamente, se comenzó a trabajar desde 1982 y solo el material de 1999 para adelante dio resultados confiables. De manera que esto ya nos dio pie para decir, ok, las colecciones entomológicas son fuentes de información genética. Por ahora, para el género Bombus. Vamos a ver si para otras abejas sucede lo mismo. En cuanto a abejas solitarias, realmente no hemos trabajado mucho, pero sí sabemos la distribución, las especies y la distribución en el país de las abejas, las orquídeas, algunas cosas acerca de organización y de otras características. Sabemos también con los trabajos de Dani Vélez acerca de la distribución y el número de especies del género Centris. Sabemos menos de las especies del género Megaquile y sabemos algo sobre las abejas del género Psilocopa. Y con Psilocopa no solamente la distribución y la información sobre el número de especies, sino también su trabajo como polinizadoras importantes de pasifloras. Aquí yo solamente muestro dos de estos dos ejemplos de lo que hemos trabajado con esas pasifloras. Hemos trabajado la granadilla, la gulupa. Trabajamos también la otra pasiflora más pequeña, la cholupa, la curuba. ¿Y qué es lo que nos hemos propuesto? Lo que nos hemos propuesto es mostrarle a la gente, mostrarle a los cultivadores, a los pequeños cultivadores, a los campesinos, que las abejas psilócopas no son cucarrones que se comen las flores, que eso era lo que comúnmente se pensaba, sino que son las polinizadores importantes y los que permiten que se generen frutos, que se generen las granadillas y que se generen las gulupas. También les mostramos qué pasaba cuando no dejábamos que las abejas fueran a las flores, que no había formación de frutos, como se ven en estas gráficas, tanto en granadilla como en gulupa, o no había formación de frutos, o la formación de frutos era muy baja. De manera que estos son algunos de los trabajos que nos han permitido trabajar con los campesinos y con las comunidades para hacerles entender la importancia de las abejas en la polinización de sus cultivos. Otra cosa que nos llevó a hacer el hecho de estar en una ciudad como Bogotá es preguntarnos, ¿en Bogotá hay abejas? ¿Qué abejas fuera de Apis mellifera volando en jardines podemos encontrar en Bogotá? Entonces, en 2006 se hizo un trabajo sobre las abejas silvestres de Bogotá y encontramos 40 especies de abejas silvestres de cinco familias. Aquí están relacionadas en esta tablita. De esas cinco familias, lo interesante es que encontramos la mayoría de ellas, obviamente eran especies de abejas solitarias. Solamente encontramos como abejas sociales abejorros del género Bombus, que desafortunadamente están siendo cada vez más arrinconados hacia las áreas rurales de los alrededores de Bogotá, porque ya en Bogotá poco se encuentran estos abejorros. Y una cosa importante que encontramos es que había abejas transeúntes. ¿Qué llamamos abejas transeúntes? Son aquellas abejas que siendo de tierras bajas aparecían en los jardines, sobre todo en el Jardín Botánico de Bogotá. En el Jardín Botánico de Bogotá se hizo un trabajo muy interesante sobre las abejas del Jardín Botánico recientemente publicado, en donde encontraron que también había estas abejas transeúntes, encontraron algunas psilócopas y una Dulaema nigrita, si no estoy mal, ahí en el Jardín Botánico de Bogotá. Esto es para seguir monitoreando estas abejas, pues para mirar a ver si ya se establecieron aquí o realmente estaban de paso.
Otra cosa interesante que pasó con este trabajo y que dio pie a otros trabajos fueron pues, la presencia del género tigáter. Tigáter etiops es la especie, digamos, la especie bandera en Bogotá. Es la especie que uno encuentra en muchos jardines. Son abejorros bien bonitos que hacen sus nidos en la tierra. Entonces aquí pudimos saber, hicimos un trabajo sobre conocimiento del recurso polínico y el ciclo estacional de estas abejas en el Parque Nacional. Es un parque muy central de la ciudad de Bogotá que es muy visitado por mucha gente y vimos la capacidad de recuperación de estos abejorros cuando sus nidos los pisan o les ponen asientos, bancas encima y ellos se vuelven a recuperar. Es interesante esta especie. La otra parte, digamos, del laboratorio de abejas, que es el laboratorio de palinología, nos ha permitido, por medio del uso de técnicas palinológicas, conocer cuáles son las fuentes florales, recursos vegetales con los cuales las abejas se relacionan de alguna manera. Nos ha permitido diferenciar el origen botánico de la miel y el polen en algunas especies de abejas. Nos ha permitido ver cuál especie, por ejemplo, de Melipona eburnea, que ella, siendo una abeja generalista, en sus preferencias nativas, árboles nativos, hermafroditas, con inflorescencias, con flores en forma de cepillo, en forma de disco, que generalmente tengan colores claros, blanco o crema. También vimos las preferencias florales de Tetragonisca angustula, que también es una especie generalista, de manera que se han encontrado muchos tipos, morfotipos de polen de muchas especies para que visitan, que son visitadas y son utilizadas por estas abejas generalistas. Sobre otras abejas también hemos hecho ya algún trabajo de saber otras especies, pero pues digamos estas son las más representativas. Fuera de eso, también para qué nos ha ayudado las herramientas palinológicas para saber qué tipo, cuál es la composición de las mieles de las diferentes especies de abejas del país. Entonces hemos encontrado que hay mieles que son monoflorales, como por ejemplo mieles de café o mieles de eucaliptus en distintas regiones del país, mieles oligoflorales de asteráceas, por ejemplo. También hemos encontrado mieles extraflorales de higuerilla, mieles de mielada, de las exudaciones de los frutos del roble y algo bien interesante, las mieles de mielato del roble Quercus humboldti, son por intermedio de una hemíptera, el Stigmacoccus asper, que después de pues, su proceso genera un filamento anal, por medio de este filamento anal secreta unas gotas de mielato, que es lo que las abejas, tanto abejas nativas como Apis mellifera, recogen para producir la miel de mielato de roble, que es muy apreciada en el mercado. Bueno, ¿cómo ha sido, digamos, el trabajo no solamente de saber cuáles son los componentes botánicos del polen y de la miel que llevan, pero esas abejas que llevan esos granos de polen polinizan esas plantas? Entonces, también comenzamos a trabajar justamente, no solamente en el polen de las abejas nativas visitadas por, en el polen de las plantas nativas visitadas por abejas, sino ya en saber la biología floral y reproductiva de varias especies, cuáles eran sus visitantes florales, cuáles eran sus polinizadores efectivos de verdad, e incluso hacer cálculos de la dependencia de los polinizadores, de ese cultivo de polinizadores y calcular el valor monetario. Estos dos últimos datos eran muy importantes, sobre todo para los
pequeños agricultores. Nosotros trabajamos con polinización en cultivos promisorios. ¿Qué son cultivos promisorios? Son aquellos en que no son, que son importantes localmente para poblaciones locales, que los manejan localmente, pero que no tienen un mercado fuera de sus sitios de origen. Entonces, así trabajamos con el agraz, que es el Vaccinium meridionale, con la guayaba chamba, que es la Campomanesia lineatifolia, y con la cholupa, que es otra de estas pasifloras, la pasiflora maliformis, en tres regiones diferentes. Esto lo hicimos en Miraflores, Boyacá, esto lo hicimos aquí en Cundinamarca, y esto fue en una región del Huila. Entonces, en distintas regiones del país, con distintas comunidades campesinas. Al final de esto, pues les pudimos mostrar a la gente cuál era la importancia de las abejas para cada uno de esos cultivos y qué abejas eran las importantes. Siempre que nosotros hacemos alguno de estos trabajos, si es posible, y en esta ocasión fue posible, se produjeron unos cartillas, unos libritos que son distribuidos justamente a los campesinos, a los meliponicultores, a los apicultores, a los agricultores, para que ellos tengan esa información de primera mano y sepan cómo cuidar y cómo proteger a sus polinizadores. Pero todo este trabajo también nos llevó a sentir el efecto de los pesticidas, las pasifloras. Algunas veces nos tocó retirarnos de un cultivo de granadilla o de gulupa porque el olor de pesticida era bastante fuerte. Y eso nos llevó también a hacer algunos trabajos sobre qué pesticidas son los que se usan, cuál es el tipo de acción de esos pesticidas y, bueno, qué se puede hacer para contrarrestar eso. En este momento, y desde el año 2017, si no estoy mal, se comenzó a evidenciar la muerte de abejas Apis mellifera por el uso, el mal uso de los pesticidas aquí en el país. Pero si estaba la evidencia con Apis mellifera, que eso le pasaba a Apis mellifera, nosotros nos preguntábamos, ¿y qué pasa con las abejas silvestres? ¿Las abejas silvestres les están afectando los pesticidas o no? ¿O qué está pasando con ellas? Entonces, la primera incursión fue aquí mirar sobre los pesticidas en las pasifloras y una última que estamos comenzando es sobre el efecto de los neonicotinoides, que es uno de estos pesticidas que se utilizan aquí, uno de estos agroquímicos, sobre las abejas silvestres, específicamente con las abejas sin aguijón. Ese es un trabajo que junto con el Ministerio de Ambiente estamos por comenzar, pues para tener una información clara y directa sobre qué pasa con nuestras abejas silvestres. ¿Y cuáles son los efectos, los factores? ¿Qué otros factores afectan la salud de las abejas sin aguijón y de las abejas en general? Pues simplemente que no sabemos mucho de su biología, de sus hábitos de vida, de los microorganismos asociados, de los patógenos, de las enfermedades, pero también que la deforestación, el incremento de la frontera agrícola, la fragmentación de hábitat, las está también afectando porque eso causa la disminución de sus recursos alimenticios. Y para contrarrestar eso, en el mundo todo, como ustedes sabrán, se organizó las iniciativas internacionales de polinizadores, que eso pues ya están en muchos países del mundo. Y aquí en América del Sur, ¿qué hay sobre iniciativas de polinizadores? Estaba la iniciativa brasileña de polinizadores y motivado por esto, nosotros realizamos, hicimos la iniciativa colombiana de polinizadores dirigida a las abejas. Cierto, que era simplemente para promover el conocimiento, divulgación, manejo y uso sostenible y conservación de los polinizadores abejas en Colombia,
Posteriormente, el Ministerio de Agricultura, el Instituto von Humboldt y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca lanzaron la Iniciativa Colombiana de Polinizadores y en este momento estamos pues puliendo, digamos, el plan de acción que ya está como en edición y en los procesos finales para su publicación y se supone que con este documento ya se pueden proceder, pues ya se tiene un documento oficial a nivel nacional para proteger a los polinizadores con iniciativas y con temáticas que nos permiten trabajar en el conocimiento, evaluación, monitoreo, valoración del servicio de la polinización, protección de los hábitats saludables y incorporar en la política la legislación y las tomas de decisiones con respecto a esta protección. Para mi forma de pensar, este eje 5 es como el más complicado de realizar. Como ya decía Paula en la presentación, también tuvimos la oportunidad de participar en esta plataforma intergubernamental sobre evaluación de polinizadores, polinización y producción de alimentos. Nosotros nos enfocamos en la biodiversidad biocultural de los polinizadores y sus valores socioculturales. Esto fue un trabajo bien interesante porque revisamos y analizamos toda la información alrededor del mundo, de cómo se concebían los polinizadores, qué relación tenían los polinizadores con el modo de vida de la gente y qué beneficios le aportaban los polinizadores y la polinización, digamos, a las personas. Y otra cosa importante es conocer la importancia del conocimiento indígena y local en la diversidad biocultural y en la conservación de los polinizadores. Y lo hicimos también ese análisis ya específico para saber cuáles eran los valores económicos y culturales de las abejas sin aguijón entre los grupos étnicos de la América tropical, de nuestra América. Entonces, esos son los trabajos que nos han llevado a conocer que el aporte que los pueblos indígenas hacen al conocimiento los polinizadores es importante para su conservación, pero también nos ha llevado a ver que las amenazas que se ciernen sobre las abejas y sobre las mismas comunidades indígenas son factores que ponen en riesgo la sobrevivencia tanto de las abejas como de las comunidades. Bueno, muchos de estos trabajos nosotros los hemos divulgado en los congresos que hemos realizado desde el año 2002. El último congreso que hicimos, Encuentro Colombiano sobre Abejas Silvestres, fue en el 2018 y con participación de muchos colegas investigadores de distintos países. 2020 nos correspondía hacer el décimo encuentro, pero bueno, la pandemia no nos ha dejado mucho espacio para hacer esto, pero lo estamos preparando. Importante también es contarles que fuera de esta parte académica que nosotros hemos estado trabajando, también recientemente hemos estado haciendo extensión. Ya nos hemos volcado hacia las comunidades. Esto es un trabajo reciente que se llama Mieles de la Biodiversidad, patrocinado por USAID y por una fundación de becarios de Casanare, aquí de Colombia, en donde se trabajó con una comunidad de 25 familias de los llanos orientales de Colombia, donde se está trabajando con la melipona fabosa. Aquí se ven los troncos donde originalmente ellas hacen sus nidos y aquí está uno de esos troncos abiertos y la forma como las abejas nidifican dentro de esos troncos y aquí ya cómo se están haciendo las labores para pasar esas abejas hacia cajas modulares. Pues trabajando con ellos se hizo una cartilla muy bonita sobre la cría y manejo de la melipona fabosa en esta región. Esta gente es muy comprometida
y se han constituido ellos mismos como los reporteros de las flores. Entonces tienen un blog donde ellos están colocando con fotografías, videos, lo que observan con relación no solamente a las abejas en sus labores de visita a las flores, sino también de otros polinizadores. O sea que es ya gente muy comprometida y que están conocedores de sus abejas sin aguijón de esa región. Otro trabajo que comenzamos recientemente son las abejas en el bosque seco tropical, también en una reserva campesina en el norte del país, en la costa norte del país, en la costa atlántica del país, que también estamos nosotros trabajando como para mentalizar o como concientizar a la gente de la importancia de los polinizadores y de la importancia de la conservación del bosque seco tropical. Estos son fragmentos de bosque seco que todavía están conservados, pero esto es lo que está pasando actualmente, que los tumban para producir yuca y ñame. Entonces la idea es tratar de mostrarles que puede haber una diversidad de productos alimenticios y eso puede atraer diversidad de polinizadores también. Otra cosa que hemos hecho es apoyo a las campañas publicitarias que se han interesado en el problema de la conservación de las abejas. Nos llamaron la gente de Hit Social Postobón, por ejemplo, para contarnos pues, de su interés en hacer una campaña para la conservación de las abejas. Entonces, estamos asesorando todo ese material gráfico que ellos hacen, pero también estamos asesorando a los técnicos agrícolas que visitan los cultivos de los cuales ellos obtienen el material para hacer sus jugos. Entonces ahí también estamos trabajando un poco con eso. Y otra empresa, otra agencia publicitaria, Avangardé, también nos llamó para que le colaboráramos también en hacer parte de una campaña que se llama Cada abeja cuenta, que es algo que ellos tienen un blog y están poniendo información cada rato, de manera están organizando como eventos, conferencias con distintos expertos para también el público general, de manera que nos están ayudando a divulgar lo importante que son las abejas para la vida normal de la gente, para obtener su alimento. Y algo que me gustó mucho fue unión unos restauranteros una de abejas, un menú, sí, un menú que tenía, pues obviamente, muchos productos vegetales. Entonces la idea era que los chefs hicieran su comida, la sirvieran y en el momento de que apareciera alguno de estos productos, por ejemplo, una pitaya, entonces yo les hacía una introducción de por qué la pitaya aparecía, quién era el responsable polinizador. Entonces comenzábamos a hablar de los murciélagos importantes polinizadores de las pitayas, pero también si ponían unos raviolis de auyama como estos que están aquí, entonces también hablábamos de la importancia de las abejas en la polinización de la auyama. Si había alguna cosa con granadilla o con maracuyá, entonces hacíamos conversación con toda la gente, digamos, que estaba con todos los comensales acerca de la importancia de las abejas, de la polinización, de las distintas clases de mieles. Aquí estoy yo mostrándoles y contándoles que hay abejas sin aguijón que producen mieles. ¿Cierto? Entonces, pues obviamente la gente se interesó muchísimo sobre que había aves diferentes a las abejas y que dentro de las abejas había abejas diferentes a Apis mellifera. Y para finalizar, pues bueno, algo que también les hacía yo en todos estos eventos y en todo esto, ¿qué es lo importante para las abejas? El alimento.
conservar sus sitios de nidificación y tener un ambiente saludable. Esas son las tres cosas que son importantes que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que conocer. ¿Cuáles son las necesidades alimenticias de las abejas? ¿Cuáles son las necesidades en cuanto a sitios de nidificación? ¿Y qué significa un ambiente saludable, libre de agroquímicos, lo posible? Aquí les traje como curiosidad, esto es un billete de 5 mil pesos que salió en el año 2015 aquí en Colombia. 5 mil pesos, ¿para qué nos alcanzan? No sé, para tomarnos una gaseosa con una galleta. Pero aquí lo importante de esto es que en ese billete pusieron especies emblemáticas de la zona paramuna de este país, de Colombia. Entonces, el frailejón, la espeletia grandiflora, el cóndor de los Andes y, lo importante para nosotros, un abejorro del páramo, Bombus. ¿Qué hace Bombus en un billete de 5 mil pesos? Pues bueno, habrá mucha gente que ni se da cuenta, pero pues yo me propongo hacerle ver a la gente que los billetes de 5 mil pesos tienen mucho más valor que 5 mil pesos. Y bueno, muchas gracias. Espero no haberme extendido mucho y que tengamos oportunidad de aclarar algunas cosas que hayan quedado confusas. Muchísimas gracias, profe. Muy, muy largo su recorrido, su camino con las abejas. Espero que no haya sido tan largo como para que no tenga tiempo para preguntas. No, claro, sí, sí tenemos unas cuantas preguntas y tenemos tiempo. A ver, le voy haciendo una. Profe, si quiere puede dejar de compartir su pantalla para que la podamos ver. Ya. Hay una pregunta interesante. Dice Lía Fernández Río, ¿cuáles serían las características que nos podrían indicar para los que no somos biólogos ni entomólogos para saber qué es una melipona o qué es otro género, otro grupo? Básicamente, eso que yo mostré en el cuadrito y en las figuras, primero que todo es distinguir una melipona de otras abejas diferentes, ¿cierto? Que la principal característica es que dentro del grupo de las abejas sin aguijón, pues obviamente esa es una de las características que no tienen aguijón. Entonces, es una abeja que no tiene aguijón, pero que tiene corbícula o canasta de polen, ¿cierto? Entonces, eso la diferenciaría inicialmente de Apis mellifera, que tiene corbícula, pero tiene aguijón. Ahora, dentro del grupo de los meliponinos, sí hay características, ya de entrada vemos su morfología. Sí, las abejas del género melipona son más grandes, digamos del tamaño de una Apis mellifera pueden ser, pero son más robustas, más gorditas y tienen mucha pilosidad en el tórax. Las otras abejas son más pequeñas de los otros géneros de abejas sin aguijón. El cuerpo es más o menos largo, estilizado y son brillantes, no tienen tanta pilosidad, ¿cierto? Eso en cuanto a la morfología de las abejas, pero también podemos diferenciarlas en cuanto a las entradas de sus nidos, por ejemplo. Generalmente las abejas sin aguijón, las abejas del género melipona, hacen sus nidos o la entrada de los nidos es un orificio que puede estar rodeado por estructuras de barro, pero no es nunca una trompeta o un tubo, como sí lo pueden tener los otros géneros de abejas, que el tubo puede ser un tubo, que la entrada puede ser un tubo largo de cera o algo así como una trompeta. Sí, entonces digamos que son dos de las características así muy básicas y que a grandes rasgos nos podían diferenciar las abejas, estos grupos de abejas en aguijón. Gracias, profe. Por aquí tenemos a un comentario de un conocido suyo, Carlos Vergara. Primero voy a leer el comentario y también dejo una pregunta. El comentario es: formidable la carrera académica de Omar.
a pesar de las terribles condiciones que ha vivido Colombia desde hace tanto tiempo. La pregunta es, ¿Bombus atratus y Bombus paulensis son sinónimos o son especies separadas? Sí, esa pregunta yo también me la he hecho y últimamente ya me aclararon que eran sinónimos. El problema es que Bombus paulensis, por esta, ¿cómo se llama eso? Por este reglamento del. Ay, bueno, por cuestiones ahí de nomenclatura zoológica, Bombus paulensis es prioritario en el sentido de que fue denominado antes que Bombus atratus. Pero Bombus atratus es más conocido. Sí, entonces ahí había la discusión si qué primaba o la antigüedad del nombre o el uso que se le daba. Entonces, alguien a quien yo consulté me dijo la antigüedad, y por eso es Bombus paulensis. Se supone que son sinónimos. Tocaría revisar muy claramente a ver si eso es así. Gracias, Carlos. Un último comentario, profe, porque ya nos extendimos de tiempo. Dice Scamex, muchas felicidades a la doctora Guiomar por su fascinante labor. Sin duda es la referente del estudio de las abejas de Colombia y de América. Saludos desde el equipo de abejas Ecosur. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Yo también un abrazo a todos los de Cosur. Profe, se le olvidó incluir la abejita nombrada en su nombre. Sí, estaba por ahí la. Hay que Sí, contarle a estaba nuestra la audiencia fotografía. Estaba que la nombraron fotografía una abeja. y sí. Ok, de un momento. No, se nombró una abeja del género Euglossa, de las abejas de las orquídeas que nos estuvo hablando la profe, en honor a ella, que se llama Euglossa natesi. No sé si nos quiere contar un poquito brevemente. Sí, esa Euglossa natesi es una abeja de la región pacífica colombiana. Fue pues un hallazgo bien interesante de estos muchachos que estuvieron y como cosa curiosa es, hasta ahora es la abeja de las eglosinas la que tiene la lengua más larga. Es una abeja que tiene la lengua el doble de larga de su cuerpo. Pues no resalté la fotografía que estaba por ahí. Y sí, es una abeja bien interesante, pero como muchas abejas, sabemos su nombre, sabemos dónde se ha encontrado en el país, que fue en una región en el Chocó, pero no sabemos más nada de esa abeja, lamentablemente. Okay. Profe, muchísimas gracias. Así como dice Carlos Vergara, formidable todo el camino, todo el recorrido, todas las cosas que ha hecho, porque es que no solamente son cosas académicas de publicar artículos, describir de especies, de hacer esto, sino que también hay mucho trabajo con la comunidad. Entonces, realmente ha sido un honor, un placer escuchar su plática. Bueno, muchas gracias y pues me alegra estar aquí con ustedes y haber compartido un poco de algunas de las cosas que se me habían hecho sola. Que quede claro, eso es con el resto de estos muchachos, incluido Carlos, que estaban allá en esa filogenia inicial. Muchísimas gracias, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, Carlos, que estés bien. Muy bien, siguiendo con nuestro programa de la tarde, tenemos a nuestra siguiente invitada, Raquel. Hola, Raquel. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a presentar a Raquel. Entonces, Raquel Cepeda García Moreno ha desarrollado su experiencia profesional en diferentes OSC,
como la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, Salud y Género, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Red Nacional de Mujeres Radialistas, Red CISES, la Casa del Bosque, Asociación Civil, y actualmente es fundadora de INANA AC. Fue directora del Instituto de Equidad de Género del municipio de Querétaro del 2003 al 2006. Fue secretaria técnica de la Comisión de Equidad de Género y Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados de la esa es 40ª legislatura del Estado de Querétaro en el 2007. Fue asociada de implementación con el Programa de Naciones Unidas para el programa Constrúyete integrado por UNICEF, PNUD y la CEMS. Fue parte del Comité Técnico Nacional del CEMS. Llevó la consultoría en género para proyecto C6 Cuencas Costeras implementado por el Fondo Golfo de México con recursos del GEF. Ha realizado trabajo comunitario tales como talleres de salud comunitaria en 35 municipios de Guanajuato, el proyecto Encuentro de Mujeres Herbolarias, la Secretaría de Desarrollo Social de Michoacán, proyecto Farmacias Vivas, Universidad de Chapingo, Guanajuato y Querétaro, Universidad de Guanajuato en el programa La Universidad en tu Comunidad, fundadora de la Escuela de Meliponicultura, Comunidad de Aprendizaje para Abejas Nativas en el año 2013 al 2019. Es integrante de la Red Nacional de Mujeres Radialistas de México, participó en la Red de Mujeres por un Milenio Feminista, participó en el Grupo de Trabajo de Presupuestos Sensibles al Género de la Secretaría de Salud, es integrante de la Red de Género y Ambiente, es integrante de la Coalición de Organizaciones de la Biocuenca Antigua y Jamapa, es integrante del Women in Nature Network de México y es consejera de Sendas, Asociación Civil. Además, es parte de la MARE, Mujeres y Abejas Nativas en Red. Bueno, les dejo No. con aquí nuestra querida Raquel. Muchas gracias, Paola. Gracias y también felicitaciones a la doctora Guiomar, que también me deja súper movida y asombrada de tanto de su trayectoria como del mundo de las abejas. Gracias, gracias. Pues para mí es importante compartirles desde dónde voy a platicar y voy a poner aquí la presentación. Como estoy intentando en este espacio que me siento afortunada pues de ser vocera de un tejido de palabras de diferentes mujeres que van a estar aquí hablando, digamos, por mi voz. Y bueno, es importante pues decir desde dónde estoy hablando, desde el espacio de la sociedad civil organizada, particularmente de lo que le llaman estas OSCs, pero que también es desde la intención de las redes, de la construcción de las redes. Y bueno, estoy también ubicándonos desde la voz de mujeres, mujeres campesinas, mujeres indígenas, mujeres de la agroecología. Esta también sería una de las voces que busca hablar a través de esta presentación. Y por último, como de un espacio, como de un sector emergente que es muy distinto al sector apícola, que es algo que está pasando por lo pronto en México, que es un sector nuevo en cuanto a cómo se está configurando la organización de la meliponicultura, tanto en regiones locales en México como también regional. Entonces, pues voy a hablar de la MARE, que pues nombra esto que les vengo diciendo, ¿no? El trabajo de las mujeres en la meliponicultura, a las abejas nativas y a la agroecología y a la construcción de las redes. Todo eso está dentro de este modo de nombrarnos MAR. Voy a repartir mi participación en contarles un poco sobre qué es lo que busca y sueña la MARE. También después, cómo es que ha llegado a construirse algunos pasos para llegar a esta idea de MARE.
Luego voy a compartir tres experiencias distintas de organizaciones que nos articulamos en Mare y después platicaré un poco sobre cuáles son los principios. Entonces, les comparto este material que diseñó Gabriela García Esqueda y que busca poner el posicionamiento de Mare. Nombrándose así, abejas nativas para la vida, y que es un bordado de palabras, es decir, que esto se fue construyendo a partir de hacer espacios para significar y resignificar la relación con las abejas, y entonces siempre será un tejido de palabra que no tiene, digamos, tiene una autoría colectiva. Entonces, la Mare tiene una intención de ser una red de redes que agrupa organizaciones, colectivos, familias y personas. Y esto es que claramente buscando que no estemos las personas y las organizaciones aisladas en las diferentes regiones y así ir construyendo articulación para diferentes intenciones, como en este caso, para posicionar una mirada de agroecología que tenga especificadas las prácticas o buenas prácticas para las relaciones con las abejas sin aguijón y donde también se visibilice el trabajo de las mujeres, entendiendo que hay una invisibilización histórica del trabajo tanto doméstico como campesino y de producción de alimentos pues en toda América Latina y particularmente en las regiones nombradas como regiones indígenas. Entonces, esto visibiliza también cómo puede traducirse agroecología en la relación con las abejas sin aguijón. ¿Qué tiene entonces esto? ¿Qué significaría ver a las abejas no como solo un sistema producto, a las abejas sin aguijón, no como un sistema producto, sino como parte de la red de la vida que sostiene la vida comunitaria y entonces también la vida de los árboles, las plantas y los alimentos? Entonces así se plantea, tratando de resumir esto, como poner las abejas al centro y esto nos ha implicado abrir los ojos hacia su relación con los bosques y las selvas, hacia la salud, la alimentación y diferentes maneras de nombrar. Entonces, la Mare también dice, tenemos una posición que es que al privilegiar una producción para la venta, se está simplificando la relación con estas abejas y puede ser algo que fortalezca el empobrecimiento de la diversidad en todos sus sentidos, tanto la forma de cuidado, las relaciones históricas y culturales, pero también del entorno. Así que propone un trato digno para las abejas y las familias y las comunidades, el entendimiento de la miel con otros modos de nombrarla, no como solo un producto comercial, sino también tal vez como una significación más sagrada, como una miel medicinal, como encontrando espacio para las otras voces que han tenido relaciones con la miel, como se nombra en la península de Yucatán, como quinam, como sol líquido, como miel sagrada. Y también ponemos a los propóleos al centro como un modo de relacionarnos también con ellas y con la salud. Entonces decimos, por ejemplo, cuando nos lanzamos propóleos para todas las personas, y esto quiere decir que rompamos una inercia productiva que busca siempre la exportación, por ejemplo, de los productos de calidad, y que qué pasaría si nos preguntamos cómo hacemos y qué estrategias usamos para que todas las familias que son cuidadoras, guardianas de abejas sin aguijón, accedan a los productos de la cosecha y a los productos de calidad. Entonces, con eso tomo un poquito de tiempo para nombrar qué busca la Mare, qué sueña, cuál es la utopía hacia dónde camina. Les voy a tomar un poco de tiempo para contarles cómo llegamos en colectivo a la idea de Mare. Y para esto necesito tomar un poquito de tiempo de cómo nuestra asociación civil INANA, en este proyecto que mencionaba Paola al origen, al contar
esta trayectoria, este proyecto con el Fondo Golfo de México, con recursos del GEF para mitigación de cambio climático, desarrollamos una estrategia formativa llamada Comunidad de Aprendizaje, que se nombró primero de Escuela de Meliponicultura y después, como pueden ver en los carteles, se nombró Escuela de Abejas Nativas, y que con financiación tuvimos oportunidad de echar a andar esta comunidad de aprendizaje durante 5 años. Aquí les comparto algunos de los carteles de cómo se fue tejiendo, cuál era su construcción pedagógica como comunidad de aprendizaje, y que esto permitió conectar a diferentes ámbitos, a personas de la academia, con personas cafetaleras y también con un grupo de personas interesadas de por sí en las abejas sin aguijón, con curiosidades, con asombros, y también en las abejas nativas, y que el modo pedagógico de diálogo de saberes permitía que hubiera intercambio. Entonces, este es uno de los caminos precedentes para la construcción de una red en la escuela. También dentro de este mismo proyecto pudimos realizar estos, como ven, 4 encuentros de meliponicultura, meliponicultores, personas, y que cada uno tenía como una intención que se iba construyendo colectivamente, ¿no? Y que, como ven algunos de los títulos, era muy enfocado en juntarse de diferentes regiones para dialogar, intercambiar, reflexionar. Si bien había ponencias y había como también cursos, tal vez talleres, estaba muy enfocado en una metodología más de campesino a campesino, donde podía haber más intercambio, donde podíamos hacer, pues eso, dar el espacio amplio que se requiere para el diálogo. En este cuarto encuentro de meliponicultores, como ven, fue en septiembre del 2018. Ya venía como el precedente, la intención de ir articulando redes, de irnos ubicando para este encuentro. Ya venían personas que venían de lejos, de algunas regiones de México, que buscaban venir a esta zona de Veracruz, posiblemente porque no había otros encuentros como tal en otras regiones aún. Y también porque algo imantaban, como una necesidad de juntarse, de intercambiar, de reflexionar. ¿Les compré? Perdón, Sí. perdón, Raquel, ¿te puedo interrumpir un momentito? ¿Seguro? No estamos viendo tu presentación. Ay, qué pena, qué mal. ¿Y esto cómo será? ¿Cómo lo corregimos? A ver, ¿puedes volver a compartir pantalla? ¿Sí? Uy, yo me daba por hecho que sí me estaban viendo. Permíteme. A ver, por favor, me dicen si se resuelve. Ahora, Bien. ya. No, todavía Bien. no. A ver si ya. Ahora sí. Qué pena. Yo estaba hable y hable y pensando que me No, podía perdón, escuchar. perdón. Muy bien. Bueno, entonces me regreso un minutito para retomar. Este es el logo de la Mare y esto es lo que venía hablando. Mujeres, meliponicultura, abejas nativas, agroecología y red, como conteniendo estos entendimientos. Este es el cartel del que estaba hablando, donde Mare se posiciona y lo hace pues de manera sencilla, gráfica, para que sea posible entender pronto qué es lo que busca, dónde está la utopía y dónde están las palabras tejidas. Después, esto es de lo que venía hablando, de la Escuela de Meliponicultura, la Escuela de Abejas Nativas como comunidad de aprendizaje para podernos juntar, dándole espacio a lo que es circular la palabra entre diferentes sectores y preguntarnos entonces en común qué es lo que nos está pasando y qué es lo que podemos hacer frente a los problemas que vemos, pero también a las sinergias que se dan a los encuentros. Esta es la otra presentación que venía contando sobre los encuentros de meliponicultura y del cual en esta
en estos dos primeros carteles en 2015 y así vienen hasta el 2018, donde el último ya se nombra Tejiendo Redes, con una intención y ya muy clara de la importancia de empezar a articularnos en diferentes regiones en nuestro país, acá en México. Después, entonces, todo esto es en contexto como de los caminos para llegar a pensar en una red de redes. Pongo acá algunos ejemplos de algunos modos en que nos estábamos reuniendo mujeres de diferentes organizaciones. Aquí está uno de organizaciones cafetaleras como, por ejemplo, que tienen la experiencia de Fem Café, se llaman Vida Hace en la región, o bien con organizaciones de los Tuxtlas y otras que, mujeres que no están como tal organizadas, pero que están, digamos, teniendo esta relación con las abejas, ya sea como herencia o ya o también porque empiezan a tenerla. Entonces nos hemos juntado en varios espacios sobre todo con mujeres con organizaciones que tienen más de 20 años en sus regiones y empezar a hablar que la relación, la conexión que tienen las abejas sin aguijón, particularmente con la salud, con el entorno, con las mujeres. Y ahí empezaron a tejerse narrativas, posiciones, visiones que fueron pues eso, gestando una necesidad de vincularse como una identidad. Entonces, esta foto les comparto, uno de los encuentros de Meliponicultura, donde empezaron a nombrarse los primeros acuerdos para abrazarlos o para tenerlos como guía o como orientación para diferentes formas organizativas de las personas que asistían a estos encuentros de Meliponicultura. Al ratito me voy a dar un tiempo para mencionar algunos de estos acuerdos o principios o sueños de la agroecología con la o la meliponicultura agroecológica, y que tienen que ver con algunos modos de cuidados que se están poniendo ahora. Entonces, me voy a tomar un tiempo para platicar de Maretut, que es esta. También es una red local de mujeres y organizaciones en los Tuxtlas y que se fortalece digamos, su visión en relación a las abejas a partir también de estos encuentros y de la visión o la necesidad de articularnos como Mare. Entonces, esta fotografía de Maretux es un encuentro que organizan en Catemaco. Y que digamos que fortalece o asienta el trabajo de muchos años en la región de los Tuxtlas, en la zona del sur del estado de Veracruz, en México. Y con palabras de las compañeras de Maretux, y agradeciéndoles que me permitan hablar por sus esfuerzos y sus trabajos, ellas comparten estos textos. Comentan que ellas tienen en el 2000 iniciaron un trabajo colectivo y su foco estaba principalmente en los diagnósticos de salud de las mujeres en las comunidades de las que son parte. Mencionan que es a 2017 donde su mirada se enfoca en las abejas nativas y empiezan entonces a nombrar en sus propios términos su relación y la importancia y su memoria con las abejas en esta región de los Tuxtlas, donde, para quien no conozca de esta zona, es una región con una riqueza de biodiversidad enorme y que también ha estado amenazada, pues eso, por diferentes procesos, digamos, que no están favoreciendo la conservación. Entonces, Maretux nace de su participación en estos encuentros y digamos, por resonancia de la Mare, y se conforman y se nombran como tal Maretux, conforman una red de guardianas y guardianes, mujeres y hombres, de 18 meliponarios en 14 comunidades en 6 municipios de la región de los Tuxtlas. La riqueza de la Maretux es el trabajo colectivo,
la convicción de que deben proteger todas las abejas y su hogar. La mayoría son mujeres campesinas, amas de casa, madres de familia y algunas compañeras jóvenes que cuentan con estudios de licenciatura. Aquí, como ven, pueden ver los trabajos que aún durante pandemia están haciendo en Maretux y cómo continúan con sus esfuerzos organizativos fundamentales para tener su organización. Nos comparten también, la fotografía inicial es de ese primer foro taller que organizan para hablar sobre la problemática de los polinizadores en la región de los Tuxtlas, y donde contaron con la asistencia de más de 70 personas de diferentes estados del país, y muy relevante, donde tuvieron la fuerza de convocar a tres poderes de gobierno, es decir, donde pudieron empezar a ejercer incidencia en políticas públicas, tanto locales como tal vez más amplias, en el sentido de ubicar las experiencias de las relaciones con las abejas y su relación con la conservación del área natural protegida de esa región. También ahí comparten este dibujo de su trabajo del Día Mundial de las Abejas de este mismo año, donde convocaron a participar a niñas y niños y jóvenes, y recibieron hasta más de 100 dibujos como procesos de animación en su región. También les compartiré esta, que es su iniciativa para generar también una producción local, una marca donde se pueda identificar que son abejas de crianza, que estos productos vienen de procesos de cuidado de las abejas y no de la, digamos, de la caza furtiva o caza de monte, o donde no puedes hacer una trazabilidad de dónde vienen los productos. Entonces, ellas también comentan cuáles son sus trabajos de capacitarse, de seguir elaborando productos de transformación, donde puedan cada vez conocer y reconocer más las abejas nativas silvestres y no solamente las de crianza, y donde también empiezan a trabajar intensificadamente con jardines de polinizadores y la experiencia de plantar 1000 árboles en las comunidades que son parte de la Maretux. También resaltan el trabajo que hacen con niños y jóvenes, en donde ellas comparten experiencias y forman a jóvenes de estudiantes del tecnológico de esta región. Voy a tomar un poco de tiempo, después esta es una de las voces de la Maretux, y voy a pedir que me acompañen entonces a hablar de otra de las organizaciones que es de la que soy parte, que también es integrante de la Mare. Voy a hablar entonces sobre INANA, que es la asociación de la que soy parte, y voy a contar un poco, muy brevemente, en tres láminas, qué es lo que podemos resaltar que seguimos haciendo o hemos hecho en un par de años. Ahí está el logo del Congreso Mesoamericano de Abejas Nativas, donde como asociación civil y como Red Mare pudimos también tener una participación y impulsar, digamos, las voces de los colectivos y las organizaciones en un congreso académico que se abre hacia poder entonces incluir voces que no vienen solamente de la academia. Por ahí pongo este material del propóleo, Memorias del Bosque, como un cuadernillo que recoge las voces de los usos tradicionales y contemporáneos de los propóleos en las comunidades y recolecta las voces colectivas de cómo utilizar este a veces muy ignorado material de cosecha de la meliponicultura, y también pues los cuidados para su cosecha, los cuidados para el buen trato a las abejas, y también pues también ir avanzando en el asombro de por qué los propóleos pueden tener efectos que colaboran con la salud de las personas, de las mujeres, de las familias y las comunidades. También les compartiría, también en voz de otras compañeras de INANA, que se han enfocado en el trabajo de árboles y plantas para las abejas, y que hemos, pues en colaboración con la academia, aquí particularmente con la UNAM,
podido reconocer cuáles son los árboles que visitan las abejas sin aguijón a partir del estudio lisopalinológico o del polen de sus mieles. Y además, digamos, de vuelta, es decir, confirmándolo con la comunidad, para encontrar incluso especies que el propio saber local de las personas campesinas no lo tenía. Es decir, se han encontrado visitas a árboles que no sabían las gentes de las comunidades, pero también viceversa, que conocimiento local y saberes locales han aportado para estos estudios del polen. También aquí podría compartirles cómo nos llevó a conectar el entendimiento de las abejas, los árboles y el bosque en el territorio. Y aquí está este cartel, pues que lo hace como muy evidente. Entonces, contamos con este catálogo de árboles y plantas que son de tres viveros de biodiversidad y que ofrecen la posibilidad de tener material para reforestaciones, restauraciones y siembra en los lugares donde queremos mejorar el entorno de los meliponarios o las casas de las abejas sin aguijón. También les compartiría del trabajo que sostienen compañeros de INANA, Ingrid, Tino, Alessandra, que es este enfoque en el entorno y la participación junto con otras redes y organizaciones que custodian los bosques y paisajes alrededor. Y llegando a este año a ofrecer este primer curso de técnicas para la restauración comunitaria del paisaje y construir lo que se llama la red foresta, que también pone al centro los esfuerzos y los saberes para desde la ciudadanía hacerse cargo del mejoramiento del entorno, de lo que nos cuida. En este caso, en el centro de Xalapa, digamos, lo que le llaman el archipiélago de bosques y selvas alrededor de la ciudad de Xalapa. Por último, les diría, ah, no, esta es la penúltima, que seguimos haciendo materiales para abrir los ojos a las abejas nativas en general, a las abejas sin aguijón, a través del asombro de su diversidad, también para tomar postura, por qué tantas personas están reducidos su saber a solo ver un tipo de abeja y por eso nos tomamos de pedagogías del asombro para seguir abriendo nuestros ojos al asombro y decimos nosotros a la acción y a la conmoción. También como asociación civil exploramos relaciones con la producción que tengan que ver con un comercio digno, que procuren el cuidado de las abejas a escalas pequeñas, con redes cortas y que estén haciendo evidente el trabajo de las mujeres y los bosques. Esto es decir, parece obvio, pero hay productos que se separan, digamos, de la trazabilidad. Y esto quiere decir de dónde vienen, quién los cuida y qué estás favoreciendo al comprar un producto como estos. Y les comparto este cartel donde también contribuimos con la colecta de más de 50 muestras de propóleos para el Laboratorio de Propóleos de México en la FES Cuautitlán y en la UNAM y también poder conocer algunas de las propiedades que tienen los propóleos de abejas sin aguijón de seis regiones y de siete especies distintas de abejas sin aguijón. Bueno, tomo el espacio ahora para hablar en voz de una organización en la Sierra Norte de Puebla, cercana a los municipios de Cuetzalan, y que es esta fotografía, pues muestra sus trabajos organizativos. Es también una organización indígena de base de muchos años de trabajo, más de 20 años de trabajo, y que se llama Tochan AC, y que pueden, ahora vamos a ver sus logos y también cómo pueden encontrarlas, y que también se integran a esta red de redes que es MARE para fortalecerse y para intercambiar, para decir su postura, su posición frente a las abejas sin aguijón.
En esta fotografía están también en tiempos de pandemia y remontando todas las dificultades que hay para encontrarse. Esta es la palabra que comparten las mujeres de esta red, que la nombran Red de Sanadoras, Corazón y Voz de las Abejas, y que es de su red Siwameh Tayolchicuanih, en náhuatl, de la sierra, y que ellas mismas lo plantean como una red que se agrega a la mare, como una ollita de miel más, como otro corazón, un esfuerzo colectivo para seguir amando, cuidando y agradeciendo a las abejas. Les comparto algún material que tienen publicado en su página, en su red social, y aquí pueden ver entonces el nombre de la organización Tocha Nuestra Casa Hace, y cómo es que incorporan el trabajo con las abejas al trabajo de muchos años del traspatio, de la alimentación, de la salud de las mujeres y del autocuidado. Es decir, me parece muy relevante poner aquí de qué manera no se aísla al trabajo con las abejas como a un sistema producto que está separado de la salud comunitaria, de la salud de las mujeres y de la salud del entorno. Este es otro material que ellas nos comparten para esta presentación. Solo que quiero quitar aquí, no me permite ver. Pero bueno, aquí pueden entonces ver su posicionamiento en el cuidado del territorio, del bienestar y de la dignidad, la sostenibilidad. Su planteamiento entonces en torno al cuidado del medio ambiente de su región. Plantean cómo organizarse. Es una forma de buen trato para las mujeres. Aprender a cuidarse, fortaleciendo el cuerpo y la mente, la salud, la medicina tradicional, el uso del propóleo, la escucha del cuerpo, el aire, el caminar, la conexión con la madre tierra, sembrar los alimentos, comer sano, compartir los conocimientos que se tienen. Estas son las tomas de postura, el modo de nombrar de las compañeras organizadas de la red de Tocha Nuestra Casa. Les comparto por último esta fotografía donde también se preguntan qué está pasando con las mujeres con los efectos de la pandemia, las mujeres en cada región, cómo están respondiendo también a los problemas, a la doble o triple carga de trabajo de las mujeres, a la falta de alimentos, a la no posibilidad de juntarse y seguir organizadas presencialmente. Y responden entonces también y toman postura frente a esto. Les agradecemos poder hablar por sus trabajos y todos estos procesos que están viviendo durante la pandemia. Entonces, les quiero poner un pequeño audio de 1 minuto de cómo nos hemos nombrado y nos hemos descrito la Mare. Les pido 1 minutito de escucha. Mare quiere avanzar en la organización con las mujeres, pero a la par con las abejas. Vivimos y trabajamos y compartimos muchas abejas. Tamare quiere avanzar en la organización con las mujeres, pero a la par con las abejas. Que las abejas sean nuestras iluminadoras que nos van llevando y nos vamos como recostando a nosotras en ella y ellas en nosotras. Tres abejas que también somos las nativas y otras. Trabajando para conservar las abejas. Las mujeres somos las que cuidamos la vida y las abejas también. Las abejas fueron invisibles para mí durante mucho tiempo. También las mujeres, muchas mujeres han sido invisibles. Afortunadamente hay muchas que han logrado hacerse visibles, pero hay otras que siguen en sus espacios, en sus comunidades, en sus casas, siendo sordas, mudas, ciegas, y el decir, pues no, ni me vas a hacer invisible, ni voy a dejar que me mates. Yo, la abeja sigue trabajando día a día, no importa que ellas siguen construyendo, se siguen tocando, y las mujeres seguimos.
trabajando día a día, las que podemos damos voz, las gritamos, hacemos, y pues muchas de ellas empiezan a darse cuenta, pues que pueden hablar y poco a poco empiezan a hacer un ligero sonido. Es importante para nosotros trabajar juntas, abejas y mujeres nativas. Que se teja. Para mí hablar de tejido me da muchísimo gusto porque eso significa para mí que voy a seguir conociendo a más personas, ¿no? Con sus saberes, con sus conocimientos, nuestros descubrimientos, que vamos a seguir reuniéndonos. Lo que no se le ocurre a una, se le ocurre a otra. Nos permite empezar a construir, a empezar a fortalecer espacios para las abejas, espacios para las mujeres, para reconocer a los abuelos, a las espacios que a lo mejor nunca imaginamos que íbamos a tener. Como la Mare, yo no conozco otra red y poder fortalecernos y a la vez fortalecer los otros grupos de mujeres y ponernos todas a la par. Tenemos que ser solidarias, muy tolerantes entre nosotras para poder construir este camino de luz y este camino de salvar la vida. Bien, sigo aquí, ¿verdad? Sí, Raquel. Gracias, gracias. Es que perdí un poquito de contexto con la pantalla. Les quiero compartir entonces algunos de los acuerdos a los que hemos llegado como Mare y que hemos hecho explícitos en nuestros documentos de integración. Algunos de estos, por ejemplo, tenemos tal vez más de 18 puntos que son una base para que cada organización local pueda abrevar o inspirarse y tomar sus propios acuerdos. Les voy a compartir 8 de los puntos a los que, pues por diferentes reflexiones y también pues documentaciones y experiencias de otras regiones, hemos, bueno, construido como acuerdos, como principios, como orientaciones. Algunos me parecen que están, pues, muy contenidos en recomendaciones del IPES, de lo que hablaba Guiomar en su presentación, y voy a mencionar algunos. Por ejemplo, decimos, obtener colmenas a través de divisiones, trampas o rescates, desalentando así la obtención de nidales silvestres que se obtienen a través de la tala de árboles o el saqueo de nidos y colaborando así en su protección. Ese es uno de los puntos. Por ejemplo, también decimos no comprar ni vender nidos. A veces este ha sido muy complicado de seguir, pero nos parece que es importante seguirlo poniendo para no alentar la venta y el intercambio de especies que no son de una región. Voy a seguir platicando sobre esto. Decimos otro, proteger los nidales silvestres para asegurar el intercambio y la diversidad genética, generando estrategias comunitarias para mantenerlos en el monte y desalentar la caza de nidos. Y esto, por ejemplo, puede significar que si encontramos nidos en el monte en nuestra región, los mapeamos, los cuidamos, los mantenemos allí como nidos madre, se han nombrado en algunos lugares, sabiendo que es muy relevante mantener también nidos allá, en sus lugares originales, y no solo en los espacios donde se meten a cajas o a ollas o donde nombramos meliponarios. También decimos, respetamos la distribución natural de las diferentes especies para evitar problemas futuros en la pérdida de biodiversidad. Y esto es cada vez más relevante. Por lo pronto en nuestro país sabemos que se están moviendo muchos nidos de abejas de especies que no están en su lugar natural, en que no son endémicas de esa región, y que se mueven además a regiones que no son
del subtrópico y que se insiste en que pueden sostenerse en regiones, por ejemplo, del altiplano central en México. Sabemos que se están moviendo, se están comprando y llevando nidos, por ejemplo, incluso a la Ciudad de México. Entonces, como postura, nos parece súper relevante seguir hablando de los efectos de no cumplir con este acuerdo. También decimos, conservar y mejorar el entorno de las abejas con acciones como la conservación de la flora y su diversidad, también con el mejoramiento a través de reforestación o restauración, con la disminución o eliminación de uso de agroquímicos en cultivos, con la reproducción de árboles y plantas nativas que brinden alimento a las abejas. De este acuerdo es el que vienen nuestras acciones de mejoramiento y por ejemplo, los viveros en el caso de INAH. También en el acuerdo es diversificar especies de abejas en los meliponarios, criando especies locales que sean viables y no concentrarse solo en una de ellas. Y esto también puede ser eso, como un monocultivo de una especie de abeja sin aguijón. Decimos, les voy a leer un par más. En relación al manejo o al trabajo con la transformación de los productos, nos hemos dicho, será importante entonces etiquetar los productos con nombre, la región de donde proviene, el tipo de abeja que se cría, la información de contacto, la fecha de cosecha y, si es posible, indicaciones de uso, incluyendo contraindicaciones. Y esto creemos que puede favorecer que las personas que empiezan a consumir estos productos puedan saber de dónde vienen y hacer visibles la diversidad de abejas, pero también el entorno, las familias y el buen trato que hay, es decir, el manejo que hay con las abejas. Voy a leer estos más. Transformar los productos de la cosecha para agregar valor y entonces aumentar las formas de uso. Propiciar precios justos, tanto para las personas criadoras como para las abejas. Es decir, buscando precios justos en la comercialización de las abejas sin aguijón. Y esto quiere decir que estamos en un contexto en México y supongo que en otros países de Latinoamérica, donde no hay una regulación sobre los productos de las abejas sin aguijón, donde hay un desconocimiento de las mieles de las abejas sin aguijón y también de los propóleos, y que esta desregulación y desinformación nos trae en una danza de precios que está permitiendo pues muchos intermediarios, muchas cadenas de precios no justos y están afectando a las abejas y también, como suele pasar, a las personas directamente productoras o cuidadoras de las abejas o guardianas de abejas. Decimos también que queremos comercializar los productos de las abejas sin aguijón, sin intermediarios, de manera local y en canales cortos regionales, destacando también la importancia que tienen estos productos para el uso terapéutico, principalmente separándonos de la idea de la miel como endulzante o también de la idea de la miel como de la miel apis, que es sumamente abundante, bueno, por lo pronto más abundante que la miel virgen o la miel melipona o la miel de abeja sin aguijón o la miel meliponina o todos los nombres que está buscando abrirse para entenderse. Les acabo de leer algunos de los acuerdos que tenemos como MARE y de los que abreva cada organización local como MARE TUX y que de ahí desarrolla sus propios acuerdos para nombrarse entonces como una red que se orienta por los principios agroecológicos y que entonces busca que sus prácticas estén pegadas a estos principios que se plantea. Quiero entonces, por último, para dejar espacios a preguntas, contarles cuáles serían pues, los retos que estamos teniendo como MARE. Y como muchas organizaciones, estamos pasando problemas de financiación, y de posibilidades de vinculación en la pandemia,
Pues igual, imagínense, para una red de redes que se articula de manera regional y que su base, digamos, su fuerza es el encuentro, para de ahí generar pues la palabra, el intercambio, la formación y la resignificación, pues, y que tiene además pues las barreras de la tecnología para acercarse a compañeras que están en regiones donde no hay acceso a internet y donde tampoco es que la forma de vida esté girando alrededor de estar conectadas, pues eso se ha dificultado. Y sin embargo, por eso nos parece relevante traerlo a este foro, cómo se sostiene y cómo son resilientes los esfuerzos organizativos, tanto locales como regionales. Entonces, tanto la pandemia como el cambio en la financiación a los procesos de conservación hacia, digamos, otros enfoques, como el incremento de programas sociales que están buscando crear meliponicultura en muchas regiones de nuestro país, pues está generando entonces una ola, le decimos nosotras, como una moda, y que pues tiene los problemas de estar creciendo cuando no hay regulación y hay desinformación. Entonces, en resumen, vemos estos retos, los retos propios de la pandemia para seguir encontrándonos, los retos de estar inmersas en un crecimiento exponencial de la meliponicultura sin regulación y sin suficiente formación, y también pues el reto del cambio en la financiación. Pues por ahora sí lo dejaría, esperando entonces que haya espacio para conversaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raquel. Si quieres, dejas de compartir tu pantalla y así te vemos. Perfecto. Permítame un momentito. Ay, y también me ven a mí. Y también te ven a ti. Espérame tantito porque no logro quitarlo por acá. Listo. Perfecto, ya te vemos. Muy bien. Muchísimas gracias por la presentación que nos has hecho de todo el trabajo de todas estas mujeres tan especiales con las abejas. Y si tenemos espacio un poquito, entonces te voy a leer comentarios, preguntas. Gracias. Y me dan un minuto. Siempre hay que migrar de un lado a otro. Sí. Dice Laura Aguilar, gracias Raquel por compartir tu mirada y palabra de abeja. Saludos desde Quetzalan, Tochan, Tochan. Tochan. Luego, sí. Tochan. Edith Carrera dice, saludos de toda la Maretux, querida Raquel, desde los Tuxtlas, Veracruz. Qué gusto, qué maravilla que están aquí las compañeras. Concepción. Espero haber honrado todo su trabajo. Concepción Acosta Vázquez también te envía saludos desde los Tuxtlas, también Maretux. Lía Fernández Tarrío dice, Raquel Cepeda, ¿se puede adquirir el librito del propóleo y sus comunidades y el catálogo de árboles y plantas? ¿En dónde lo puede conseguir y cómo puede ayudarlos? Me imagino que cómo se puede incorporar alguno de tus programas. ¿O? Fantástico, sí. Pregunta. Gracias, sí. Estamos en una forma de conectarnos, es en cualquiera de las páginas de las organizaciones de la Mare y también en la página de INANA, ahí INANA, así tal cual se escucha, INANA-AC.org. Uh-huh. Ahí pueden encontrar la página o la sección que alberga la Mare y también el contacto con cualquiera de las compañeras y organizaciones. También el librito, por supuesto que sí, también se puede compartir. Ok, por aquí Ingrid ya puso la página de INANA. Excelente. Carmen Huerta pregunta, ¿en dónde se puede adquirir miel de los Tuxtlas? Vivo aquí en Jalapa. Miel de los Tuxtlas con las compañeras de los Tuxtlas, y ahí es también donde pueden encontrar el contacto con Selva Toztlán AC, también, aquí lo pongo,
Selva Toztlán AC, que es ahorita la asociación civil que alberga el trabajo de Maretux. Alberga, digamos, en su comunicación, Selva Toztlán AC. Ok. Lía Fernández dice, la felicito por su charla y muchas gracias por compartirlo. ¿Cómo hace para trabajar en Puebla y en Veracruz? Claro, pues como las redes de redes, ¿no? Nos articulamos como grupos de enlaces o como grupos de representación de cada región. Ahora y cuando podemos, viajamos. Nos encanta estar viajando y compartiendo. Y ahí por aquí tenemos a Diana Caballero. Saludos, gracias a los organizadores y al INECOL por un año más de maravillosas charlas alrededor de los polinizadores. Bernardo Murcio dice, saludo de Yolox y Francis desde Oaxaca. Yolox y Francis también de las voces que se articulan con Mare. Muchas gracias y saludos. Minerva Sánchez Lagunes dice, hermosa, saludos. Gracias, Minerva. Tenemos otras preguntas por aquí. Ok, creo que ya nos dijiste. Cristian Parra dice, ¿algún medio para comunicarme contigo? Sí, bien. Nuevamente ahí creo que se colocó el contacto de Inana AC y desde ese es el lugar más okay. Ágil. Entonces, en la página de YouTube, de Facebook, donde se está transmitiendo esta plática, ahí en los comentarios pueden encontrar el enlace de la página de Inana y así pueden contactar a Raquel y todas las personas que hacen parte ahí de la asociación. Teresa Guerrero, nos felicita, gracias. Quisiera felicitar a la maestra Paola, al doctor Carlos, a cada una de las ponentes, a todas las personas que hicieron posible esta edición del CNP por compartirnos la asombrosa trayectoria de todas ellas, los esfuerzos que realizan en pro de la conservación de las abejas y ellas a la diversidad. Son en verdad inspiradores, valiosos. Muchísimas gracias. Yo también comparto esa observación de que han inspirado mucho inspira mucho todo el trabajo que han hecho y que nos han mostrado en estos días, que nos han mostrado hoy. Perdón. Ok, creo que ya lo solucionamos. Y entonces, sí, muchísimas gracias. Realmente impactante. Y veamos, ¿qué más por aquí tenemos más? Tenemos un comentario desde el colectivo La Jacaranda, aquí en Pátzcuaro. Comentario para Raquel, felicidades por el gran trabajo de redes que están construyendo. Ya nos dieron de cuidar a las abejas nativas. Te dicen desde Pátzcuaro, el colectivo Jacaranda. Que te están viendo en pantalla grande, creo. Mira, qué tal. Qué alegría. Muchas más gracias. Estamos en todos lados. Por acá no tengo más preguntas, Pau. Muy bien, pues que aquí no tengo más de Facebook. Esas están todas nuestras preguntas. Todas las preguntas que tenemos. Yo tengo una pregunta para Raquel. ¿Cómo ha sido ese trabajo de las mujeres como apropiándose del conocimiento sobre el cuidado de las abejas? O sea, ¿cómo ha sido como ese cambio más como a nivel personal y dentro de la comunidad? Sí, diría que justo dando vuelta a la palabra, poniendo al centro los saberes, ¿no? Y esto quiere decir
que no siempre hacer relaciones como de las que informa la capacitación, donde vas y das elementos nuevos para aprender, sino que justo convocar los saberes que se tienen en relación a la vida y cómo estos conectan con lo propio, con lo local, con la propia experiencia, ¿no? Y para eso como que por lo pronto a mí me convoca a varios de los intentos que hemos puesto a andar de sí, eso, de reconocer los saberes como los saberes situados y los que saben vivir la vida. Y los conocimientos son los que llegan y aportan, pero no son los que colonizan, digamos, ¿no? Entonces, me recuerdo muchísimo a una mujer en Catemaco diciendo, es que cuando me preguntan lo que sé, entonces como que algo se activa en mi memoria y se pone acá, ¿no? Y genera eso, una percepción de dignidad de los saberes, de que tienen valía. Y creo que mucho de eso es lo que se ha echado a andar en los espacios para darnos el tiempo de contarnos lo que sabemos de la vida, cómo se conecta con lo que nos importa en la vida. Y así es por eso que trabajamos las prácticas narrativas como tan relevantes para darle y otorgarle el significado en términos de las propias mujeres, ¿no? Entonces eso, Paula, es mucho como un bordado finito de chiquitito hecho a partir de los saberes de cada región. Gracias. Siento que como que la sensibilidad al trabajar con las abejas, o sea, como la sensibilidad a todo el ambiente que les rodea, cuando se empieza a trabajar con las abejas, como que abre un panorama mucho más amplio con respecto a la conservación y también como hacia verse a sí mismo, ¿no? Sí, justamente, y me haces poder contar cómo es que sí le damos espacio a la mirada como poética, a nombrar las cosas desde otro lugar, no solamente desde describir el mundo, sino de sentirlo y de conmovernos. Y sí, como dices, las abejas te abren los ojos y te conectan entendimientos de paisaje, de cuerpo, de futuro, de pasado también. Muchísimas gracias, Raquel. Bueno, Sí. Pues más bien, así yo agradezco, perdón. perdón, Paula, agradezco mucho el espacio, agradezco el espacio también, la invitación nuevamente a este trabajo tan bien orquestado de esta semana y también agradezco a las compañeras que me permiten ser vocera esta vez y pues honrando muchísimo su palabra. Gracias, Paula. Muchas gracias, Raquel. Y así, pues cerramos la cuarta versión de Celebrando a nuestros polinizadores. Como pueden haberse dado cuenta, este año pues estuvo dedicado a resaltar el trabajo de las mujeres en pro de la conservación de los polinizadores. En concordancia con nuestra visión del evento, pues esta semana hemos tenido un panel de expositoras con diferentes enfoques que nos han compartido sus conocimientos y sus saberes. Creo que de sus charlas podemos resaltar que la conservación no es un esfuerzo solo de un solo campo del conocimiento, sino que es un esfuerzo combinado de muchos actores sociales. Se lleva de manera activa desde los territorios y comunidades, con el empeño de mujeres que, procurando el bienestar de las abejas y el rescate de saberes tradicionales, a la vez están cambiando paradigmas patriarcales fuertemente arraigados en nuestra sociedad. En esta semana nos mostraron la cara amable y la belleza, pero sobre todo la importancia de esos polinizadores más bien desconocidos o ignorados, como por ejemplo las moscas y los murciélagos. Además, la importancia de transmitir a las nuevas generaciones el gusto y la necesidad de cuidar esos pedacitos de naturaleza que tenemos todos al alcance.
Espero que ustedes que nos acompañan ahí al otro lado de la pantalla hayan descubierto algo nuevo, hayan encontrado motivación para aportar su granito de arena al cuidado de los polinizadores desde sus propios espacios y realidades, y sobre todo que se lleven un mensaje positivo sobre los polinizadores. Quizás no todos podemos cambiar el mundo, pero sí podemos hacer la diferencia en nuestros para nuestros pequeños vecinos como abejas, mariposas, colibríes y demás fauna que conviven a nuestro alrededor. Solo me resta agradecer en nombre de todo el comité organizador del CNP, la doctora Luciana Porter, el doctor Carlos Cultiv, el doctor Matías Ross y el maestro en ciencias Orlik Gómez, y una vez más, a las expositoras, gracias por aceptar nuestra invitación y contagiarnos el amor y la pasión por el trabajo. Al equipo del INECOL, al equipo técnico del INECOL, gracias por hacer posibles estas transmisiones. Sin ustedes, no lo hubiera podido lograr, créanme. Al personal de diseño y difusión de INECOL y del CIDIR Oaxaca, gracias por la diagramación del material de promoción del evento y su difusión en redes. Al INECOL, el CIDIR Oaxaca y el CONACYT, le agradecemos por impulsar la divulgación científica a través de sus plataformas institucionales. Este respaldo nos ha permitido llevarles a ustedes el CNP por 4 años consecutivos. Resaltamos también el aporte del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero y su labor de integrar al CNP dentro de la Red de Jardines Botánicos de México. Gracias a Diseño Gráfico Digital por el bonito logo que identificó el lema del evento de este año. A nuestros compañeros de la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología del IPN y a Radio La Ley por adherirse a este evento. Finalmente, pues a todas las personas que nos acompañaron durante esta semana, gracias por conectarse. Ustedes son el motivo de este proyecto interinstitucional de divulgación. Y nos vemos el próximo año con más sobre polinizadores. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Nos vemos el próximo año. Chao. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo. La transmisión en Facebook Live ha finalizado. Ah, vale. Muy bonita tu